desde la Arcadia, habitáculo y templo erigido por la escritora Elizabeth Van Buren, surgen nuevas teorías y enfoques sobre tan peculiar enclave de la geografía planetaria, símbolos y esquemas geométricos que también se vinculan a una montaña de renombre que se yergue a escasos kilómetros de Rennes, Le Bougarache, el final de un sendero iniciático relacionado con la Orden del Temple. Vamos a entrevistar a Elizabeth Van Buren, realizando una traducción simultánea. Elizabeth, first of all, I would like to ask you, why the title of this book? ¿Por qué, Elizabeth, el título de este libro, Rennes-le-Château, refugio del apocalipsis? Well, Rennes-le-Château, for me, is a very sacred place. And I believe that it is a refuge in the days ahead when there will be a terrible catastrophe on the planet. And I'm not saying it's the only refuge, but it's a very major one. Elizabeth nos dice que Rennes-le-Château para ella es un sitio sagrado y es uno de los puntos, de los enclaves geográficos que servirán como catalizadores de lo que pueda suceder en un supuesto estado de catástrofe futuro de la humanidad, cuando se produzca en las profecías que anunciaban el cambio de era. No afirma que sea el único sitio del planeta, pero sí uno de ellos muy importante. Yo quisiera preguntar a Elizabeth sobre los supuestos vínculos energéticos que hay en esta zona. Siempre se dice que hay en Machu Picchu, que es el epicentro energético de América. Lhasa en el Tíbet, que es el asiático. Pero el europeo es Rennes-le-Château. Elizabeth, I would like to ask you, traditions talk for a long time that Lhasa in Tibet is the energetic center of Asia, and Machu Picchu maybe the American one. Is Rennes-le-Château the energetic center of Europe? Yes, I think in a way you can say it's the balance between the two, because the Himalayas for me represent the masculine energy. It's like the globe is the yin yang globe, and the Andes represent the feminine aspect. And here, this particular point is the midway point. It's a sort of the balance between the sun and the moon. So it's a very, very sacred and special place. Elizabeth haciendo una alegoría a yin y yang, al punto femenino y masculino, situando al primero de ellos en Machu Picchu y al masculino en el Tíbet, encuentra que Rennes-le-Château en Europa es el balance, es el punto centro, sería el nexo entre estas dos corrientes que dividen energéticamente el planeta. Ahora quisiera preguntar a Elizabeth sobre la cantidad de investigadores, artistas y personas que han estado, si no instalándose, rondando por este sitio, por este pueblo y por estos enclaves aledaños, y supuestamente, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan realmente aquel tesoro del cual hablamos en programas anteriores? ¿Buscan un tesoro material o buscan realmente un tesoro interno, espiritual? I would like to ask you about all the people researchers that they were all around here for a long time, artists also, and what they are looking for a material treasure or for an inner treasure? It's to do with a grid system, an invisible grid system on the planet. And this place is the center, if you like, it's like a spider's web. And a spider's web has a center from which all the rays go out, invisible rays of energy. And this is the center for me. Elizabeth ha respondido que mucha de esta gente empezó su investigación buscando el tesoro material. Luego reaccionaron a ello, vieron que la cosa iba mucho más allá y que lo importante para ella, como para toda esta gente que ha llegado a esta conclusión que acabo de mencionar, es que esto puede ser un centro interno, similar al que podría ser un centro de un telar de araña. Entonces desde ese centro puede verse y sentirse todo el panorama de lo que surge después, como si fuera el punto alfa y omega donde todo comienza y donde todo termina.
Desde los más remotos tiempos, existen tradiciones y leyendas que nos hablan de lugares claves en nuestro aún no del todo explorado planeta. Enigmas y misterios que vinculan a epicentros tales como la Shambhala del Tíbet con el reino de Agartha en el continente americano. Pero pocos han podido siquiera vislumbrar cuál era y es el enclave europeo que podría actuar como nexo entre aquellos dos continentes plagados de historias que nos remontan a nuestros más primitivos orígenes. Sin embargo, es aquí, en este majestuoso paisaje rodeado de bellas montañas, coronadas por derruidos castillos cátaros, en donde aquella modélica cultura occitana del medioevo comenzó a esparcir sus ideales crísticos de paz, amor, fraternidad y verdadera elevación espiritual. Montañas silenciosas y eternas, que guardan y custodian celosamente uno de los enigmas más sagrados en la historia de la humanidad. ¿Tuvo en realidad Cristo descendencia? ¿Fueron los cátaros descendientes directos de su linaje? ¿Se halla oculto en estos parajes el Santo Grial, el cáliz que conservara José de Arimatea de la Última Cena para luego verter en él la sangre incorrupta del Cristo crucificado? Los místicos cátaros, pioneros culturales de los aspectos más civilizados de la Europa medieval, tuvieron en el castillo de Monsegur su último bastión antes de la definitiva caída en manos de la Inquisición. Legítimos herederos de las tradiciones cristianas y esotéricas más puristas, practicaban el vegetarianismo y la meditación, llevando una vida de ejemplar respeto por la naturaleza. Sus castillos, su propia vida hecha un verdadero evangelio y ese sentido místico que hoy día renace con nuevos bríos, son el principal legado de una cultura que sacudió los cimientos de la corrupción institucionalizada en las altas esferas de poder de aquel entonces. Subir a Monsegur es para muchos una especie de ritual que deriva en toda clase de sensaciones. Allí se dirimió un destino, la eterna lucha de la dualidad entre quienes bregaban por un mundo de valores internos y quienes buscaban u ostentaban el poder material y el control sobre los bienes perecederos que entrampan al ser humano en un círculo vicioso inacabable. Entramos en el castillo de Monsegur, el último reducto cátaro que en el año 1244, luego de un sitio de aproximadamente 3 años, la Inquisición dio por tierra, dio por finalizado, derrotó en una palabra a esta gran civilización, a esta gran cultura occitana que predicó el cristianismo en sus aspectos más puristas. Los cátaros se refugiaron aquí. Al
parecer, los cátaros custodiaban un tesoro de incalculable valor para la humanidad y, a pesar de su desapego por lo material, tenían puestas en él sus mejores expectativas. Unos pocos escogidos, librados de perecer en la hoguera de Montsegur, se refugiaron en la comarca de Sabartés, en las cercanías de lo que es hoy la localidad de Casenaf, para allí, junto a su montaña sagrada, llevar a cabo la por ellos denominada Escuela de Vida, todo un proceso de iniciación mística que sintetizaba en el adepto los principales preceptos de las grandes religiones y filosofías antiguas, hermanadas a través del legado de Jesús el Cristo. Recorriendo a continuación unos cuantos kilómetros en lo que es hoy el sur de Francia, nos trasladaremos a los pueblos que son el epicentro de muchas investigaciones relacionadas con la cultura cátara, los merovingios, grandes tesoros y la supuesta descendencia de Cristo, Rennes-le-Bain y Rennes-le-Château. En esta última localidad, situada en lo alto de una pequeña y bella colina, surgen nuevos enigmas, investigaciones y disputas. Tras las increíbles peripecias vividas a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX por su párroco, el abad Berenguer Soñerc, quien tras hallar un tesoro de valor incalculable, cambió definitivamente su propio destino, el de su parroquia, su pueblo y el de miles de personas que cada día, en mayor número, se muestran interesadas por saber qué es realmente lo que sucede en Rennes-le-Château. El padre Soñer hace construir la enigmática Tour Magdala, un curioso torreón dedicado a María Magdalena. Allí se dice que el gran Richard Wagner acudió para terminar de componer su Parsifal. Desde la Arcadia, habitáculo y templo erigido por la escritora Elizabeth Van Buren, surgen nuevas teorías y enfoques sobre tan peculiar enclave de la geografía planetaria, símbolos y esquemas geométricos que también se vinculan a una montaña de renombre que se yergue a escasos kilómetros de Rennes, Le Bougarache, el final de un sendero iniciático relacionado con la Orden del Temple. Vamos a entrevistar a Elizabeth Van Buren, realizando una traducción simultánea. Elizabeth, first of all, I would like to ask you, why the title of this book? ¿Por qué, Elizabeth, el título de este libro, Rennes-le-Château, refugio del apocalipsis? Well, Rennes-le-Château, for me, is a very sacred place. And I believe that it is a refuge in the days ahead when there will be a terrible catastrophe on the planet. And I'm not saying it's the only refuge, but it's a very major one. Elizabeth nos dice que Rennes-le-Château para ella es un sitio sagrado y es uno de los puntos de los enclaves geográficos que servirán como catalizadores de lo que pueda suceder en un supuesto estado de catástrofe futuro de la humanidad, cuando se produzca en las profecías que anunciaban el cambio de era. No afirma que sea el único sitio del planeta, pero sí uno de ellos muy importante. Yo quisiera preguntar a Elizabeth sobre los supuestos vínculos energéticos que hay en esta zona. Siempre se dice que hay en Machu Picchu, que es el epicentro energético de América, Lhasa en el Tíbet, que es el asiático, pero el europeo es Rennes-le-Château. Elizabeth, I would like to ask you, traditions talk for a long time that Lhasa in Tibet is the energetic center of Asia, and Machu Picchu maybe the American one. Is Rennes-le-Château the energetic center of Europe? Yes, I think in a way you can say it's the balance between the two.
because the Himalayas, for me, represent masculine energy. It's like the globe is the yin-yang globe, and the Andes represent the feminine aspect. And here, just this particular point, is the midway point. It's a sort of the balance between the sun and the moon. So it's a very, very sacred and special place. Elizabeth haciendo una alegoría a yin y yang, al punto femenino y masculino, situando al primero de ellos en Machu Picchu y al masculino en el Tíbet, encuentra que Rennes-le-Château en Europa es el balance, es el punto centro, sería el nexo entre estas dos corrientes que dividen energéticamente el planeta. Ahora quisiera preguntar a Elizabeth sobre la cantidad de investigadores, artistas y personas que han estado, si no instalándose, rondando por este sitio, por este pueblo y por estos enclaves aledaños. Y supuestamente, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan realmente aquel tesoro del cual hablamos en programas anteriores? ¿Buscan un tesoro material o buscan realmente un tesoro interno, espiritual? I would like to ask you about all the deep researchers that they were all around here for a long time, artists also, and what they are looking for a material treasure or an inner treasure? It's to do with the grid system, an invisible grid system on the planet. And this place is the center, if you like, it's like a spider's web. And a spider's web has a center from which all the rays go out, invisible rays and energy. And this is the center for me. Elizabeth ha respondido que mucha de esa gente empezó su investigación buscando el tesoro material. Luego reaccionaron a ello, vieron que la cosa iba mucho más allá. Y que lo importante para ella, como para toda esta gente que ha llegado a esta conclusión que acabo de mencionar, es que esto puede ser un centro interno, similar al que podría ser un centro de un telar de araña. Entonces desde ese centro puede verse y sentirse todo el panorama de lo que surge después, como si fuera el punto alfa y omega donde todo comienza y donde todo termina. En la iglesia de Rennes abundan símbolos de toda clase, los cuales son obra, en su mayoría, de aquel párroco que de la noche a la mañana, tras descubrir pergaminos y realizar numerosas excavaciones, se convierte en multimillonario y asiduo de muchas personalidades de la época. ¿Por qué Soñer puso tanto énfasis en la figura de María Magdalena? ¿Pudo acaso hallar algún documento que revelara esa historia apócrifa de Cristo que lo sitúa casado y con la ya comentada descendencia cátara? En la entrada de la parroquia, el demonio Asmodeo sostiene la pira bautismal. Asmodeo es curiosamente el guardián de los tesoros y también se lo vincula al viaje que realizó a la zona Julio Verne, quien fuera invitado por el alcalde de París, Jacques Arago. Después de visitar parajes enigmáticos, plagados de cuevas, Verne escribió una de sus obras cumbre, Viaje al centro de la Tierra. ¿Qué vio realmente y en qué se inspiró Julio Verne para dicha obra actualmente conocida en casi todo el planeta? En la zona de Rennes-le-Bain continúa el enigma. Su cura párroco, Henri Boutet, al igual que su homólogo de Custaza, Antoine Angeli, murieron asesinados en extrañísimas circunstancias. Consta también la relación de ambos curas junto a Soñer de Rennes-le-Château con grupos de la Orden Rosa Cruz y la masonería. Surgen más enigmas de tesoros y minas de oro de origen romano aún no explotadas del todo. Según el periodista y escritor Gerard de Set, ubicadas en un filón localizado sobre las paralelas 625 y 626 de Rennes-le-Bain, en donde constantemente se cruzan, al igual que en otras épocas, quienes anhelan experiencias de búsqueda interior y los que entorpecen su destino y el de los demás tratando de encontrar bienes materiales o un grial puramente físico.
Sin embargo, todos los simbolismos que podemos observar en las parroquias otrora regentadas por los tres curas de dichos pueblos nos hablan de un sendero interior que debe operar en ese arquetipo humano que está definitivamente aflorando en tiempos de la nueva era. Quienes se acerquen con humildad y verdadera vocación de servicio para comprender este impresionante e imprevisible legado y lleguen a estos enclaves con su cuerpo libre de toxinas, su mente cristalina y su espíritu ávido de misticismo no dogmático, quizás puedan tener acceso a lo que muy pocos han visto y llegado a comprender. Quienes, por el contrario, ignoren los verdaderos principios crísticos, abocándose en la búsqueda fútil de tesoros, contrapuesta a los conceptos pitagóricos de realización interior, malgastarán sus energías de manera infantil y harán de su paso por el lugar una constante pérdida de tiempo. En La Valdieu, Valle de los Dioses, vemos menhires que dan debida cuenta del asentamiento en esta zona de culturas milenarias. Cada rincón parece encontrar su simbolismo adecuado. Todo Rennes se halla como envuelto en un halo mágico, desde cuyos vórtices claves, que en la configuración del mapa se asemejan a una figura escorpiana con cabeza de dragón. Pueden apreciarse los diferentes ángulos y cambiantes colores de la colina que alberga el casco urbano del pueblo.
las 12 subdivisiones del Via Crucis que decoran la parroquia de Reims, atribuida cada una a un específico signo del zodiaco, y los cuadros de Nicolas Poussin expuestos en el Louvre de París nos vuelven a situar en el enfoque hermético de Rennes-le-Château y su área de influencia. En esta pintura del mencionado Poussin, vemos cómo se insertan edificaciones de Reims en un motivo referente a Venecia. ¿Por qué Poussin, en pleno siglo XVII, en muchos de sus cuadros incluía Rennes-le-Château aparentemente fuera de contexto? ¿Qué mensaje pretendía darnos? Pero es en Arx donde por fin se vio materializado uno de los enigmas plasmado en un cuadro de Poussin. Precisamente en una de sus obras capitales, Los pastores de la Arcadia, en la cual guardianes que señalan el símbolo de Acuario grabado en la tumba, que no es otra que la de Ana, abuela de Jesús, con una panorámica inconfundible de Rennes-le-Château al fondo, encontramos el mensaje de puerta de entrada supradimensional al interior de la Tierra, por el cual Rennes y los principales epicentros planetarios se hallarían perfectamente comunicados. Sin embargo, dicha tumba fue dinamitada en el año de 1988 por el propietario de unos terrenos que cada día con mayor intensidad eran visitados por inescrupulosos buscadores de entradas al interior de la tierra provistos de palas, pico y cuerdas. En estas grutas y cuevas aún no exploradas totalmente, se halle algún día los caminos que conducirán a la Arcadia, a la Shambhala y a Agartha, para cuya consecución solo podrán llegar los seres verdaderamente puros, alejados de toda ambición material y egoísta, en un real y efectivo viaje al centro de Gaia. Cuadro de Poussin, llamado El Verano, expuesto también en el Louvre, vemos primero Rennes-le-Château y a su izquierda Le Bougarache, y en el valle, campesinos recogiendo el trigo, mientras un músico toca la cornamusa ataviado con un gorro rojo, símbolo que portaban aquellos que poseían el conocimiento secreto. La conexión Rennes-le-Château y música nos habla de que solo a través de este arte se abrirán los canales sónicos que desvelarán todos sus secretos por vislumbrar en tiempos de la nueva era. El pan, el trigo y las espigas simbolizando al signo de Virgo y también la presencia de Saturno, señor de los tiempos, completan una imagen cargada de significados esotéricos. Este paisaje mágico que envuelve a Rennes-le-Château y zonas adyacentes nos induce a la meditación y a la reflexión sobre el sentido de la vida y el destino espiritual del ser humano. Thank you.
el mandala de la vida y los pétalos que rigen nuestros chakras, el futuro regreso del fénix y la matemática del universo nos invitan a llevar una existencia trascendente alejada de las limitaciones del ego, rescatando el poder místico de las energías yacentes en el Santo Grial. Era un símbolo de, digamos, un estandarte planetario, por llamarlo de alguna manera. Ellos eran, se llamaban los descendientes de la fe cristiana, hasta el punto de que hay una teoría por la cual luego se elaboró una película, que tú, Tony, como actor que eres, también lo sabes, que es esta película, si no me equivoco, de Bertolucci, o sobre que Cristo tiene descendencia con María Magdalena. Sí. Entonces, que ha traído mucha polémica, y efectivamente los cátaros decían que Cristo había ido a tierras del sur, que no había muerto en la cruz. Esta es una teoría, que había tenido hijos con María Magdalena en esta zona que ahora estamos viendo ya en nuestras pantallas, que es la zona de Languedoc, en concreto estamos viendo el castillo de Montsegur. De Montsegur, ¿no? Exactamente, que hemos subido allí, como bien decía Tony al comienzo, y que allí, pues, los cátaros tienen descendencia, perdón, Cristo y María Magdalena tienen descendencia, y los cátaros son los descendientes. Veritablement aquests llocs són enigmàtics i aquestes, un cop estàs dalt de Montsegur et dones compte que tot això t'influeix d'un modo, que ja no existeix, existeix com una emanació que t'influeix. Almenys jo, nosaltres ho vam experimentar, que un cop estàvem dalt sentíem com una espècie del misticisme o del que en realitat vam estar. Exactament. Aquí, bueno, en aquests moments estàvem pràcticament a punt de... de iniciar la subida a Montsegur. Allí vemos escrito en lengua de Oc, als cátars, els mártires, per morts, per la fe cristiana. Es un memorial que hay allí, que lleva, pues, mucho tiempo allí. Allí estamos subiendo, ahora vamos a escuchar unas declaraciones. Per facilitar una mica als nostres oients. Vamos a pasar las declaraciones y ahora hablamos, si te parece, Dagmar. Estamos en el castillo de Montsegur, el último reducto cátaro, que en el año 1244, luego de un sitio de aproximadamente 3 años, la Inquisición dio por tierra, dio por finalizado, derrotó, en una palabra, a esta gran civilización, a esta gran cultura occitana, que predicó el cristianismo en sus aspectos más puristas. Los cátaros se refugiaron aquí.
cerca de 200 personas, entre mujeres, hombres y niños, practicaban la meditación, practicaban el vegetarianismo, practicaban los principios crísticos hasta las últimas consecuencias. Ellos fueron quemados, fueron incinerados en el famoso camp de cremats. Per facilitar els nostres oients, podien explicar-nos a l'oient com anar a Montsegur i com anar a acostar-se a aquests llocs? Sí, bueno, en concreto, bueno, ahora tenemos unas declaraciones de Tony. En principio, cómo llegar y arribar. Bueno, en principio desde aquí es muy sencillo, se puede ir desde... por autopista, obviamente, Perpiñán, hasta Perpiñán. Luego de Perpiñán hay que coger el camino que dice River Saltes, lo pronuncio así para que sea más fácil, y son unos 60 kilómetros aproximadamente, pues... las latitudes de Quillón y de... Exactamente, se pasa a Quillón, Rennes-le-Château, y luego se puede coger un sitio que la clave es Perpiñán Sud, es decir, entrar primero norte, Perpiñán centro, salir por la tercera salida de Perpiñán, por la autopista, es muy fácil. Cualquiera, estoy convencido, cualquiera persona que viaje vía Costa Brava o Andorra o lo que sea, conoce el camino. Y luego de allí, pues se va, la clave es entrar en la Velanet es el punto de desvío de la carretera, son unos 60 kilómetros más de Perpiñán hacia el oeste, digamos. Y luego, pues de la Velanet ya hay unos carteles bien indicados de Montsegur, son unos 10 o 15 kilómetros más, realmente. Per cert, ara veurem unes imatges que vam estar allà a Montsegur i quan vam recórrer tot el castell fins a la part interior i la part exterior. Sí, aquí, bueno, tenemos precisamente pues esas imágenes de la ladera occidental. Estem a la cantonada oest de Montsegur, on tres dies abans de la rendició total dels càtars, per aquest cantó d'aquí van baixar quatre d'ells, precisament amb un dels tesors més preciats per ells. Què era aquest tresor? Podria ser el Sant Grial? Sí, efectivamente, esta pregunta clave que tú has hecho, Tony, así que nos deja en cuestión. Pasa lo siguiente: cuando la Inquisición prácticamente se monta, por llamarlo una palabra, para eliminar a los cátaros, pues empiezan a exterminarlos incluso con mercenarios. Bueno, fue una cosa espantosa, ¿no? Todo el mundo que es sospechoso de pertenecer a los cátaros iba a la hoguera. Y cal remarcar que aquí va a ser el final. El final, exactamente. En Montsegur. Exactamente, pues aquí tú estabas explicando precisamente pues el sitio donde antes de la rendición final, del sitio final de Montsegur, exactamente, cuatro cátaros escapan por esa ladera que estamos aquí señalando, que parece que estamos como aguantándola con la mano, pues por esa ladera tan escarpada que llega, que tiene una pendiente mucho más grande que aquí, no se llega a apreciar, una vertical muy impresionante. Exactamente, pues se llevan su tesoro más preciado. Recordemos, como habíamos dicho antes a los televidentes, que los cátaros estaban desapegados de todos los bienes materiales, o sea, a ellos no les importaba ni el oro, ni el dinero, ni las joyas, ni nada. Quiere decir que cuál podía ser el tesoro más preciado de los cátaros. Es la parte, diguéssim, de la fugida ya, en la cual, diguéssim... Exacto, aquí, en aquest moment que ja ho senyalo. I en el fons d'elles, que avui precisament la boira està tapada, existeix la muntanya sagrada, la muntanya en què els càtars feien la seva iniciació per després anar camí de Montsegur. Com podeu observar més o menys, en el fons, repeteixo, avui queda tapat per la boira, que és una llàstima, però era el camí d'iniciació dels càtars. Bueno, aquí precisamente en esta montaña, como tú bien decías, Tony, que estaba tapada por la niebla. Es lo que yo quería decir abans, sí, que aquí va a ser la fugida de ellos. Exactamente, ellos. Y van a anar a refugiar en unas coves que están a prop, que posiblemente creo que es veuran de Paris, ¿no? Sí, 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 precisamente, bueno, donde aquí ahora hay una sede de los Rosacruces, que también tenían que ver, bueno, que. En fin, cal remarcar que sempre els Rosacruces estan interessats en el tema del Grial i el tema dels càtars. Y aquí vemos las cuevas, precisamente donde los cátaros se refugiaban, que se llamaban espulgas, SP, espulgas, en la lengua de Oc. Y en estas cuevas, pues los cátaros se refugiaban, se internaban allí y no salían, hacían su escuela de vida, como en la montaña sagrada que veíamos antes, y la Inquisición no los podían encontrar. Why the title? ¿Por qué, Elizabeth, el título de este libro, Rennes-le-Château, refugio del apocalipsis?
Well, Rennes-le-Château, for me, is a very sacred place. And I believe that it is a refuge in the days ahead when there will be a terrible catastrophe on the planet. And I'm not saying it's the only refuge, but it's a very major one. Elizabeth nos dice que Rennes-le-Château para ella es un sitio sagrado y es uno de los puntos de los enclaves geográficos que servirán como catalizadores de lo que pueda suceder en un supuesto estado de catástrofe futuro de la humanidad cuando se produzca en las profecías que anunciaban el cambio de era. No afirma que sea el único sitio del planeta, pero sí uno de ellos muy importante. Yo quisiera preguntar a Elizabeth sobre los supuestos vínculos energéticos que hay en esta zona. Siempre se dice que hay en Machu Picchu, que es el epicentro energético de América. Lhasa en el Tíbet, que es el asiático. Pero el europeo es Rennes-le-Château. Elizabeth, I would like to ask you, traditions talk for a long time that Lhasa in Tibet is the energetic center of Asia, and Machu Picchu maybe the American one. Is Rennes-le-Château the energetic center of Europe? Yes, I think in a way you can say it's the balance between the two. Because the Himalayas, for me, represent the masculine energy. It's like the globe is the yin-yang globe. And the Andes represent the feminine aspect. And here, this particular point is the midway point. It's a sort of the balance between the sun and the moon. So it's a very, very sacred and special place. Elizabeth haciendo una alegoría a yin y yang, al punto femenino y masculino, situando al primero de ellos en Machu Picchu y al masculino en el Tíbet, encuentra que Rennes-le-Château en Europa es el balance, es el punto centro, sería el nexo entre estas dos corrientes que dividen energéticamente el planeta. Ahora quisiera preguntar a Elizabeth sobre la cantidad de investigadores, artistas y personas que han estado, si no instalándose, rondando por este sitio, por este pueblo y por estos enclaves aledaños. Y supuestamente, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan realmente aquel tesoro del cual hablamos en programas anteriores? ¿Buscan un tesoro material o buscan realmente un tesoro interno espiritual? I would like to ask you about all the deep researchers that were all around here for a long time, artists also, and what they are looking for a material treasure or an inner treasure? Well, I think that a lot of people begin by looking for material treasure, and then they become very disillusioned, many of them, and they start looking for something deeper. In fact, I think there are two treasures here. But for me, the most important thing about this place is that I believe it's the garden, if you like, where it all began. It's the alpha and omega point. And it's to do with the grid system, an invisible grid system around the planet. And this place is the center, if you like, it does a spider's web. And a spider's web has a center from which all the rays go out, invisible rays of energy. And this is the center for me. Elizabeth, respondió que mucha de esa gente empezó su investigación buscando un tesoro material. Luego reaccionaron a ello, vieron que la cosa iba mucho más allá y que lo importante para ella, como para toda esta gente que ha llegado a esta conclusión que acabo de mencionar, es que esto puede ser un centro interno, similar a lo que podría ser un centro interior de araña. Entonces desde ese centro puede verse y sentirse todo el panorama de lo que surge después, como si fuera el punto alfa y omega donde todo comienza y donde todo termina. Sembla ser que Rennes-le-Château no té una importància només històrica, sinó que, segons les paraules d'Elizabeth Van Buren, donarà molt que parlar durant molt de temps, no? Exactamente, como bien dices, Dagmar, pienso igual, exactamente. O sea que, luego de ver estas imágenes, un poco lo que ella nos va explicando a lo largo de aquella entrevista que se realizó en la Arcadia, un sitio que ella ha construido allí, se ha instalado allí, tiene incluso un teatro particular donde ella vive, pues se plantea que realmente Rennes-le-Château deja de ser un sitio para tres o cuatro elegidos, o supuestamente elegidos, digo elegidos entre comillas,
para ser un sitio patrimonio de la humanidad, un sitio donde cada vez puedan llegar más personas, cada vez pueda tener más acceso a la gente, como en estos momentos está ocurriendo. Evidentemente estamos difundiendo esta temática y mostrando imágenes en una televisión, ¿verdad? Que no. ¿Y ellos preocupa de la recerca que esto de buscar, diguéssim, gent per divulgar aquestes històries i per divulgar aquest misteri, es dedica no solament arreu de gent d'aquí, sinó arreu d'Europa, arreu d'altres països? Exactamente. Pues es un tema que efectivamente pues no se cierne a un sitio específic, a un determinat lloc, sí. Exactamente, sinó que realmente pues es algo... Té amplitud a altres latituds i que altra gent puguin entrar, investigar el misteri o en realitat, en fi, el que ha succeït i passa a través dels anys i a través de la història. Exactamente, incluso está el famoso libro de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, donde, lo digo como referencia, en la página 106, si no me equivoco, hay una cita de Rennes-le-Château donde él habla también de Rennes-le-Château como un sitio... Cal remarcar, jo, que és un punt molt important, perquè el llibre és un llibre molt interessant al revés de la història. Deu haver-hi una concentració prou important de persones destacades en el món de l'espiritualitat, en Rennes-le-Château, no? Exactamente. Bueno, se juntan los dos factores. Aquí habla como astróloga un poco, tanto ella como la astróloga francesa Jackie Guiraud, pues hablan un poco sobre lo que consideran que es el sitio. Aquí tenemos a Jackie Guiraud. Aquí tenemos, como decía Jackie Guiraud, hablando. Que sabéis que vengo aquí con ganas de volver. Porque hay toda una energía que es verdad, que hay sitios donde sientes una energía muy especial. En otros sitios, negativa o positiva, es decir, que pasas de un sitio a otro y sientes que esta energía cambia totalmente. Y esto se nota mucho, sobre todo en Rennes-le-Château, allá arriba, ¿no? Alrededor de la Torre Magdala, hay una energía realmente muy, muy, muy distinta, arriba, abajo, detrás, y esto pasa también en la Arcadia, donde estamos en este momento, en el césped de la Arcadia, según donde pisas, realmente es distinta, ¿no? Y hay unos sitios que son fenomenales, maravillosos, y otros que te provocan un cambio. Precisamente allí tenemos a Jackie Guiraud, también hay otros astrólogos de Barcelona, seguidamente al lado de ella está Carlos Campelo de Barcelona, Ernesto Cordero, un servidor, y también estaba Sara Caballero en otra parte. Y lo que dice Jackie es una gran verdad, que allí no hay medias tintas, nuevamente lo que comentábamos al principio, o de un sitio a otro uno siente energías o muy positivas o muy negativas. Es un sitio muy especial, como muy cargado energéticamente. Toda la gente que ha ido allí ha coincidido en esta apreciación. Sí, això és el que jo et comentava abans, que he sentit que vaig experimentar aquesta força. Més enllà d'una força mística, cal remarcar que la gent que pugui experimentar i ho pugui anar en aquest lloc hi vagi amb un sentit positiu, no negatiu. Exacto. Bueno, hay gente que se encuentra muy bien, como tú has dicho, Toni, y otros que no pueden entrar al sitio, que van una vez y dicen que en su vida van a pisar más relacionados. En el sentit de les energies, pot tindre alguna cosa a veure amb els ions negatius? Exactamente, bueno, lógicamente hay zonas donde puede haber un gran bombardeo de iones negativos, según el aire también, ¿no? Y de iones positivos también, según la zona. Esto no lo tengo estudiado, pero aquí sí que vemos unos menhires que datan de 3.000 años de antigüedad. Quiere decir que hace 3.000 años de antigüedad ha habido los druidas. Aquí tenemos la entrevista que habíamos anunciado antes, Antoine Carté. Le vamos a pedir a nuestro realizador si tiene a bien, por favor, darnos sonido. Que son los más importantes historiadores e investigadores d'aquesta zona de Rennes-le-Château, que ens explicarà, o li preguntarem tres preguntes. La primera que li volia fer és què ens pot dir del misteri de tot aquest entorn, de la torre en concret, i sobretot de l'abat que va construir-lo. Vous avez compris? Là, pas trop. Là. La fin, la tour construite. Là, j'ai pas trop compris. Là. Et qu'est-ce que vous pensez sur l'énigme, sur le mystère de la Bessonnière? Oui, alors l'histoire de la Bessonnière, c'est vrai qu'elle est très complexe. Alors, pour résumer, la Bessonnière est un prêtre qui a trouvé apparemment de l'or et également des documents très importants. Si. Él dice que la historia de este rector, de este párroco, Sonier, es muy complicada de explicar, pero resumiendo se puede decir que este rector, o este abad, que se dice en francés, o párroco, se reduce a esto, que él encontró unos documentos muy importantes,
importantes. Aquests documents, amb una petita síntesi, ens podria explicar més o menys de què tractaven, es pot dir? Alors pour parler de quoi il parle, là, c'est assez difficile parce que tout ce qui a été écrit apparemment n'a pas été vérifié. La seule chose que moi je pense être en mesure de dire, c'est qu'effectivement il y avait des documents qui traitaient des généalogies, des choses ayant trait à des dynasties et qui remonteraient peut-être à l'époque mérovingienne. Mm-hmm. Sí, bueno, son muy extensos, es un poco difícil de explicar todo lo que contienen, pero se puede decir que lo que más interesante de esos documentos es una serie de dinastías, de nombres de reyes de la época merovingia. En esa misma torre donde tú entrevistaste a Antoine Cartier, que Wagner termina de componer su Parsifal, ese sitio tan increíblemente histórico y tan lleno de significados, pues el cura dice, si la gente de Rennes-le-Château supiera que están caminando sobre oro, en un momento en su diario dice, si la gente supiera que están pisando oro, pues eso poco menos que perderían la razón. Eso es muy importante porque puede ser conflictivo, esperemos que no, pero... Efectivamente. Bueno, yo creo que después de todos estos dos programas vinculados a este lugar, acabem el programa, no? Perquè el programa dedicat a la ruta del Grial, a la ruta dels càtars, sí. I lògicament aquest puesto enigmàtic és Rennes-le-Château. Exactament. I sí, és. Penso que segur que deuen haver més coses que són interessants i que als nostres oients els agradaria saber i veure, però de moment ja els hem donat una visió general. Exactamente, como bien ha dicho Dagmar, no podemos de aquí hacer un seminario de todo esto, ni mucho menos, sino que hemos dado una pincelada de lo que hemos visto, hemos recorrido la zona, la hemos filmado, hemos entrevistado a personalidades claves de allí, hemos tratado de brindarles todos a nuestros amigos televidentes y quedan muchas preguntas en el aire, quedan muchas preguntas en el tintero que también nos las hacemos nosotros y que probablemente la respuesta no la tenga nadie que viva hoy día, porque han pasado muchos siglos, incluso, en lo cual se pierden en la memoria de los tiempos todos estos enigmas. Això penso que també és lo interessant de la qüestió, que sempre hi hagin preguntes a fer. Exactamente, pues así que pienso que ya no nos queda más que despedirnos. Os cedo la palabra. Molt bé, doncs, volguts amics, crec que això hagi sigut molt interessant i positiu. Posem el parc, remarquem que pugui ser positiu, perquè aquí hi ha moltes coses que parlar, moltes coses que dir, i queden sempre moltes coses en el tinter. Però bé, esperem que hagi sigut del vostre gust, i fins un proper programa. Bona nit.